Es verdad. Juan de Dios, pues digamos, la deficiente custodia, digamos, o seguridad que había en los centros logísticos de correos. Quiero ponerles dos vídeos que ya se pusieron en su momento. Uno es de OK Diario, donde en un centro logístico muy importante de la Comunidad de Madrid, pues quien custodiaba los votos era un guardia de seguridad. Y bueno, ustedes van a verlo, lo vieron ayer, van a ver que hay bastantes fallas de seguridad si se quiere hacer cualquier cosa. Y luego vamos a poner ese vídeo de No te engañen, donde se veía el traslado de los votos por correo, pues de una forma un poco, bueno, tercermundista. Vamos a ver el primer vídeo de OK Diario y luego veremos el siguiente. Pues ahí tenemos el vídeo, ven ustedes, la verdad que las medidas de seguridad pues no son muy llamativas, más bien poco existente, un pobre guardia de seguridad. Pero luego vamos a ver el vídeo que han visto ustedes al principio del programa, donde se hace el traslado de votos por correo, que es de los compañeros de No te engañen. Así se movían las papeletas, abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas. El voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral. No ha sido así en absoluto. Esta era la forma. Dígame que no podría generar sospechas y que no invita a la reflexión. Este descontrol se presta a irregularidades. Cualquiera podría cambiar votos. Tiene más control y seguridad un paquete de Amazon que los votos por correo. Recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados. Pues, querida alcaldesa, no decimos que eso se haya cambiado, porque no tenemos la prueba, no tenemos la grabación y no se ha pedido con el carrito a los helados. Pero es verdad que esas medidas de seguridad para custodiar el voto por correo, que la soberanía de España recaiga en un guardia de seguridad. Yo creo que ha hecho muy bien su trabajo, ¿no? Pero y como dejado pasar al periodista. Ya, pero como partido político, yo creo que esto se tendría que haber puesto el grito en el cielo ante la Junta Electoral Central para que se pusiera más seguridad para evitar pues cualquier tipo de especulación, porque ese sitio tiene fallas de seguridad por todos los lados. Vamos a ver, el especular no lo puedes evitar, que haya gente que quiera especular o que hable de sospechas. No, pero creo que luego vamos a hablar de ovnis, pues lo mismo. No puedes evitar las especulaciones, nosotros ni ya tenemos las pero pruebas. Sí es verdad que lo que ha pasado con Correos y denunciar al Partido Popular es que no se estaban contratando los recursos necesarios para que la gente pudiera emitir ese voto. Y finalmente se contrataron y la gente pudo emitir ese voto. Yo ahí he visto un vídeo donde se habla de sospechas, pero es que no es que no haya ninguna prueba, es que no hay ni siquiera un indicio. ¿Cómo sé yo que esos son los votos por correo después de emitirse y no antes de emitirse cuando se mandan a correos? Es que claro, es que cuando tú presentas una acusación como la que se vierte ahí subrepticiamente, tienes que aportar mínimamente indicios. Y al final, de verdad, Jesús, que llevamos muchas elecciones donde hay gente que pone en duda el sistema electoral español. Y a mí yo no estoy de acuerdo con eso. No se pone en duda el sistema. Estamos hablando de un posible pucherazo. Digamos las cosas, es un posible pucherazo. Por eso estamos aquí, o sea, tenemos que ver. El voto por correo no puede haber más medidas de seguridad. Pero si es que hay otra forma de control donde ha quedado demostrado que no hay. Mira, el silencio de los grandes partidos, que por cierto, ahí sí, Juan de Dios, te voy a dar un poquito, porque me tienes que contestar cuando ha habido bipartidismo en España, que yo creo que no lo ha habido nunca, y lo sabes tú muy bien, que siempre dependíamos de minorías, gobernase el PSOE, el PP, que te lo quería decir. Lo que hemos visto en estos vídeos y en estas sospechas es que se está diciendo que se pueden cambiar votos. No se aporta ninguna prueba y al final lo que haces es debilitar las instituciones. Tú no puedes estar poniendo continuamente las instituciones en almoneda. Es más, lo que denunció el Partido Popular fue precisamente que no se estaba contratando a gente de correos para que esa gente que no podía votar, acordaros que a las 24 horas quedan 200 y pico mil personas que no les había llegado el voto, que finalmente llegó. Y yo creo que además la Junta Electoral reforzó muy bien las elecciones porque exigió por primera vez que cuando te llevan al voto, al hotel, a tu casa de vacaciones, a donde a ti te dé la gana, te pedían el DNI y luego nadie podía votar tampoco por ti.
Acordaos que el fraude en el voto por correo que vimos en las elecciones anteriores era porque podías votar por otros. Entonces te compraban el voto. Eso ya no podía suceder en estas elecciones. ¿Que pueden suceder cosas puntuales? Pues por supuesto que pueden suceder. ¿Cómo explica usted que sociométricamente que el señor Sánchez saque un 65% más de votos en pero Madrid vamos a ver, que hace dos meses? En los primero, en porque no se vota igual en municipales autonómicas que en europeas que en nacionales. Y segundo, porque si hubiese cualquier sospecha de fraude, los partidos, sobre todo los grandes, tienen un histórico de las votaciones de desde 1977. Es la Junta Electoral va a Mira, revisar las actas. Si en Torrelodones hubiese ganado el PSOE, que tiene un concejal desde hace 12 años, el Partido Popular estaría poniendo el grito en el cielo. ¿Me entiendes? Los partidos grandes tienen un histórico de votos y también saben las desviaciones que se pueden producir. Cuando ha ganado el PSOE y cuando ha ganado el PP, el Partido Popular ha perdido las elecciones porque se han quedado 3.000 votos. Ah, 37. No, 3.000 votos postales en el limbo. Sí, sí. Y ha perdido por 42. Por 37, creo que se por 37. Si no recuerdo mal, por 37 votos no tenemos alcalde. Yo, por ejemplo, a mí me han sacado del censo electoral. O sea, a mí me han sacado. ¿Y por qué no ha reclamado usted en plazo? Yo he reclamado y no me han vuelto. No, pero ha habido mucha gente también que le ha llegado gente que les han empadronado en sus viviendas, multitud de gente. O sea, aquí ha pasado cosas muy extrañas. Vamos a ver, que pasan cosas, pasan en todo. Mira, yo creo que de lo que y luego Pedro hablando, Sánchez tiene unos antecedentes que no, es un tipo, que no un tipo que ha hecho lo que ha hecho, pues lógicamente pero queda sospecho. Yo creo que de lo que estamos hablando aquí es que la cadena de custodia es muy mejorable y genera dudas. La cadena de custodia, lo mismo que la cadena de custodia, unas pruebas judiciales son fundamentales. Y si esa cadena se rompe, esa prueba queda invalidada automáticamente porque no puedo demostrar. No me puedo creer que me vayáis a hacer defender a Pedro Sánchez. No, yo no estoy defendiendo a Pedro Sánchez. Lo que estoy defendiendo es que hay que mejorar siempre los controles precisamente para evitar esto. Sí. Y entonces lo que estoy hablando es que hay unos controles sensiblemente muy mejorables. Por supuesto. Lo segundo que quiero decir es que ha habido cosas tan raras como que es la primera vez que yo recuerde, no quiere decir, oye, que a lo mejor hay otras y me la tengo que envainar, en la que han fallado las encuestas a pie de urna. O sea, las encuestas de pie de urna, es decir, que salía la persona y decía, oiga, ¿usted qué vota? Y tienen una selección de... Han fallado. Y sobre todo, lo que sospecha es que Tezanos haya acertado casi únicamente los votos del PSOE. Que acierte es como ver un extraterrestre, ¿no? No, o sea, claro, tiene que ver con que jamás se votó tanto por correo al ser en vacaciones y había un montón de gente que no le que la encuesta a pie de urna no era tan fiable como otras veces. No, pero ya lo tenían en cuenta eso, ¿eh? Ya lo tenían en cuenta. No lo sé, porque en la encuesta no lo puedes hacer. De a pie de urna te preguntan a la salida del correo. No, pero a lo de que habían votado por correo ya tenían encuestas a la gente que había votado por correo. Sí, pero si no preguntas no pueden entrar en el sondeo a pie de urna, porque el sondeo a pie de urna la pregunta es qué acaba de votar usted. Sí, pero que ya lo tenían en cuenta precisamente yo, en eso. Yo, por resumir lo que decís, estoy de acuerdo contigo, sin que sirva de precedente, creo que se puede mejorar. Lo mismo que se mejoró lo del DNI para que no te roben el voto, y eso ha sido una mejora. Tiene razón, Juan de Dios. Mejórese. Sí, la custodia de eso se prescinde. Pues sí, claro pues que sí. Se todo puede mejorar, ahora pero bien, no poner en duda ahora bien, el yo sistema. No pongo en duda claro. Que el PP ha hecho ningún pucherazo y ha ganado las elecciones, ni que el PSOE haya mejorado sus elecciones, sus diputados, porque hayan hecho pucherazos. Eso no se puede afirmar hasta que no haya una prueba. No, pero la insidia ya es suficientemente. La insidia ya es suficientemente ruido. Como para decir, si no tienes ni idea, cállate, porque lo otro es simplemente maledicencia. No hay más. No, pero sí hay indicios de algo raro ha pasado. No hay ningún indicio. O sea, un cambio tan radical en el voto. Pues hoy cuando el PP perdió y pasó de 100 no sé cuánto a 63. Y cuando Aznar sacó mayoría absoluta en el 2000 y no lo esperaba nadie. Y cuando Zapatero gana las elecciones en el 2004. Y cuando yo gano en Torrelodones. Pero eso sí se esperaba. Hay hubo un atentado con 192 muertos. Cuando Podemos sube a no sé cuántos diputados y luego se pega un batacazo, cuando Ciudadanos pasa de 40 a 10. Bueno, don Juan de Dios, ponga los usted. Los electores son soberanos. Yo creo que los controles se ponen por algo, es decir, porque la posibilidad existe. Sí, claro es decir, claro si no existe. Hiciese falta sí, ¿no? Claro. Un auditor,
pues, o sea, porque no se pueden falsificar las cuentas de una empresa, pues no haría falta auditores, ¿no? Si en la administración pública no fuese posible que alguien utilizase incorrectamente los fondos, pues no haría falta el Tribunal de Cuentas, ¿no? Es decir, los controles se ponen cuando hay posibilidad de fraude. Yo lo que digo es que la cadena de custodia de los votos por correo, que hemos visto, no están precintados. Sí, sí, es verdad. Y si lo controla en una nave un guarda jurado, pues a mí no me parece ya, que sea muy sólido. Que sea muy sólido. Y dirías, ¿quién puso el precinto? Que sea muy sólido. Pero el que se pueda mejorar es, sí, sencillamente, porque se puede producir un acto delictivo. Entonces, la única manera de quitar ese ruido de que se haya podido producir una manipulación es cuando tú cuidas realmente poner el control. ¿Y cuándo pones realmente el control? Una persona que es honrada y dice, oye, yo quiero dejar claramente constancia porque pongo y refuerzo los controles, y son controles que pueden ser verificables, entonces tú demuestras, oye, esta persona, hombre, si está poniendo los controles, los está haciendo controles fuertes y son verificables, pues claramente, oye, eso ¿ha pasado eso o no ha pasado eso? Sencillamente. Estoy de acuerdo que se refuercen los controles en las próximas elecciones, igual que esta vez se cambió lo del DNI. ¿Pero por qué se tienen que reforzar? Porque puede haber un acto delictivo. Sí, porque el mal existe. Pues a eso voy. Y entonces se generan dudas. Las democracias se basan en dudas razonables cuando hay alguien que además, en un momento dado, y pon lo ha hecho. También en el voto por correo en las autonómicas y municipales que ganó un montón de puestos Vox y el PP, podríamos haber dicho, seguro que hubo fraude en esas elecciones. ¿O no? Tuvieron cuatro grandes fraudes, el de Melilla, en Jácar y en otro lado. Sí, pero el resto nadie ha puesto en cuestión que los votos por correos que ganaron Vox las elecciones en no sé qué ayuntamiento. Y el control se reforzó gracias a Vox. No, pero sí, yo lo primero que he dicho es que no se puede poner así en duda el sistema porque no hay ni siquiera indicios. Puede haber sospechas, bueno, pero cada cual es libre de sospechar y de especular lo que quiera. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices. Ahora, pues, yo no me fío de una persona que físicamente él le han pillado metiendo más votos de lo que le correspondía. O sea, no un amigo, no un familiar, no una persona... A él le pillaron. Y no me fío de alguien que ha pactado con asesinos. Pero fíjate, eso es como si yo ahora te dijera... Yo no me fío de una persona como Feijóo, que no da importancia a que un tío sea contrabandista o que no en un mitin... ¡Hala, el mitin! No, o que en un mitin dice, no, este señor... Pero usted está en su derecho de no fiarse. Pero digo, que puesto... Pero me parecería desproporcionado. Claro. A mí me parece un error que una persona que aspira a ser presidente de gobierno diga que le parece una frivolité que en un mitin un tío venda a Calvin Klein a un euro y que él no se mete. No, señores, eso es un defraudador de las marcas. Anda. Los tíos de los comercios dirán, pero este señor quiere ser presidente de gobierno. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con que un tío en las elecciones del PSOE... No sé por qué lo sacas. Porque son comportamientos que Pedro Sánchez de sus primarias. Lo ha sacado, os lo voy a explicar yo. En realidad es una crítica a Podemos, porque la legislatura pasada tenía el señor que organiza toda esa venta de Calvin Klein en la Asamblea de Madrid. ¿A que sí, Luis? No sé. Ni idea. Sí, hombre, el mantero de Podemos. El jefe. Pues no lo sé. Digo yo. No, bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en lo de los controles, ya lo he dicho, por supuesto. Además, la democracia se basa también en los controles, es fundamental. Y si hacen falta más controles, que se pongan. Pero yo creo que cuando se lanza la insidia de un posible pucherazo electoral, no estás haciendo daño a Pedro Sánchez, estás haciendo daño a toda la institución. Estás haciendo daño a la nación y hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzar esas insidias. Yo entiendo que vivimos en un mundo muy complicado. Insidia de que ha podido suceder por una sorpresa que ninguna encuesta lo daba. Eso ha pasado muchas veces. No, muchas veces no. Lo que ha pasado ahora con este cambio de voto de un tipo que es que va por la calle, que le insultan, que le escupen, que no puede salir.
que les acaba 2 millones de votos la derecha. Uh-huh. Y luego, ¿cómo explicamos esa diferencia de escaños? La derecha ha sacado 11 millones de votos. El milagro de los panes y los peces. El sistema electoral es así de rarito, pero desde hace 40 años. El Partido Popular y Vox suman 11 millones de votos. Y además, el PP ha ganado las elecciones. Mira, alcaldesa, te doy la razón si eres capaz de explicarme el milagro de los peces y los panes con lo que ha pasado en el Congreso y en el Senado y cómo pasó en el 2019. Te voy a traer, me vas a invitar otra vez y te voy a traer el histórico de Congreso y Senado para que veas que suele suceder. Y no es la primera vez que el PSOE gana unas elecciones generales y el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Ya ha pasado. Ya sucedió con Zapatero, si no recuerdo mal. Sí, es verdad. No, eso pero bueno, con esa diferencia, no lo sé. Claro. Pues en el marcar las cruces. No lo sé. O sea, que en el marcar las cruces. Yo no he dicho eso, digo que en el Senado hay que marcar cruces y entonces eso siempre desde que hay democracia se ha votado. ¿Usted quiere decir algo más? Que en el Senado hay que marcar cruces. No, yo no pienso decir eso porque yo creo que todo el mundo que vota es inteligente y vota lo que le da la gana, pero sí es verdad que no es lo mismo el depósito. ¿Tachan a los del PP? No, y hay gente que marca nombre de uno de cada partido. Es que hay gente que vota, este me gusta del PP, este me gusta del PSOE, que por cierto a mí me encanta eso. Está usted invitada. O sea, que a mí me encanta eso.